Mira cómo nos expresamos, ven y venos a nosotros que ya regresamos. Ya empezamos el programa del rap, el programa del rap, el programa del rap. Bueno, pues ya volvemos aquí a tu programa que es el programa del rap. Y en esta hora me da mucho gusto y me da placer presentarte al artista que tenemos aquí invitado y es nuestro amigo The War. Eso. ¿Cómo te encuentras, The War? Bendecido, carnal. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Te digo The War o te digo Noé? No, dime War, porque desde niño me han dicho así, en mi casa me dicen así, incluso mi nieto me dice papá War. Ok, qué bonito escuchar eso. Entonces, bueno, pues empezamos con la entrevista. Yo creo que, como siempre lo digo en los programas anteriores, la gente siempre conoce al artista, pero pocas veces conocemos a la persona. Así entonces es. Ahorita vamos a entrar en un pequeño cuestionario de preguntas muy, muy abiertas. Tú dale. Obviamente tú contesta y lo que no quieras no contestes y tú sabrás. Dale, tú dale. Perfecto. Bueno, primero que nada, para iniciar, ¿Hace cuánto tiempo tú conoces al Señor y cómo conoces a Dios? Bueno, yo conozco al Señor desde el año 2003 y en esa fecha también fue cuando ya empecé directamente las cosas de Dios, en el año 2003. ¿Y cómo fue que lo conociste? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue la circunstancia que te hizo conocer a Dios? Bueno, fueron varios factores, varias cosas que yo conocía a Dios. Ya conocía de Dios, pero no conocía su amor directamente. Ok. Porque familiares por parte de mi madre son cristianos, familiares por parte de mi papá católicos. Okay. Entonces, conocía las dos cosas, pero las dos cosas o las cosas que cuando yo conocí a Dios fue una. Había un grupo en ese entonces que se llamaba Filo Cortante, el primer grupo cristiano de rap en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, sí. Así es. Entonces, yo en ese entonces andaba de loco, yo era adicto desde niño, de barrio desde niño. O sea, niño. Que tú sí batallaste con drogas. Sí, sí, de todo, yo sin temor a decirlo. es que hay mucha gente que dice, para vergüenza mía, no. Yo abiertamente, yo se los digo, yo robé, anduvimos ahí en dos, tres ocasiones robando carros, okay. En pleitos, en drogas desde niño, o sea. Entonces ahorita que salgamos te vamos a hacer un chequeo. Sí, a ver si no digo. Entonces mucha gente dice, para vergüenza mía, para mí no es vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando yo le platico lo que Dios hizo en mi vida, podemos demostrar o hablar de un Dios que cambia, okay. Que transforma, que liberta y un Dios de amor. Hey. Entonces hay un testimonio detrás de todo esto, no es vergüenza, Dios te dejó pasar por ese proceso para que el día de hoy personas con tu mismo problema puedan venir al camino de Dios. ¿Por qué? Porque hay una palabra para ellos. Exactamente, entonces tú desde el 2003 dijiste. 2003. 2003 fue cuando conociste al Señor, entonces ya de eso, de allá para acá tienes 17 años de cristiano. Así es. Okay. Pero es a lo que voy. Yo cuando conocí a Filo Cortante me invitaban a andar con ellos. Y a mí me gustaba porque desde niño nos metíamos a los salones de la Juárez. Ok. Pero te invitaban, ¿tú ya eres cristiano o no? No. ¿Todavía no? No, ahí les va. A mí me invitaban y a mí se me hacía bien suave porque ahí había un primo mío, Ismael Cifuentes, J-Funk. Entonces, yo los acompañaba porque a mí me gustaba la onda desde niño de canto, del rap y todo eso. Toda la música a mí me gusta. Entonces, cuando me invitaban, yo les ponía las pistas, les ponía las luces, y hay veces que yo iba borracho, o hay veces que yo iba loco. Okay. A los eventos cristianos. Okay. Porque ellos eran los cristianos, yo no. O sea, tú nomás ayudabas, pero tú no ibas bien. No, a mí me gustaba la loquera. Okay. Pero me gustaba lo que ellos hacían. Okay. Entonces, hay veces que los acompañaba, hay veces que no. Y ese era un punto, el cual yo, pero ojo, lo que fue un detonante, y yo creo que todo fue un complemento. En una ocasión estaban esperándome afuera de mi domicilio, de perder unas 20 personas, íbamos a ir a pelearnos a otro barrio. Okay. Entonces, como sabían que mi hermano y yo éramos los que poníamos la punta ahí en el barrio, estaban esperándonos, y luego yo me acuerdo que en esa ocasión mi madre me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo contigo. Yo ya te he hablado de muchas formas, tú no entiendes. Solamente te voy a pedir un favor.
Y luego le dije, ya dime, ¿qué es lo que quieres? Me dijo, déjame orar por ti. Ok. Porque yo ya no puedo. Qué importante, y digo, no por tu caso, sino que en muchas ocasiones hasta se han hecho canciones de las oraciones de las madres. Así es. Muy, muy importante. Entonces, yo me acuerdo que estaba la gente esperándome fuera de mi casa. Y yo le dije a mi mamá, ándale pues, ora por mí, ya para que no me estés diciendo nada. Me acuerdo que cuando ella empezó a orar, yo empecé a llorar y yo no sabía por qué. Y yo decía, ¿cómo? O sea, no puede ser posible que yo esté llorando. Sí. La gente afuera me está esperando, vamos a pelearnos, ¿cómo van a verme llorar? Y mi mamá poniéndome en manos de Dios y yo lloré y lloré. Y me acuerdo que me levanté, me sequé las lágrimas y le dije, ¿sabes qué? Dile a la gente que no voy a salir, que estoy malo. ¿Qué? Pero okay. Ni aún así no creas que voy a ir ahí a tu iglesia y que soy cristiano. Yo soy como soy y yo así me voy a morir porque yo soy del barrio. Pero yo no sabía lo que Dios tenía para mí. Que al poquito tiempo de eso, un mes, dos, caí rendido a los pies de Dios. Y lo más maravilloso, como les decía, ya conocía yo de la música por parte de Filo Cortante. Entré directito a Filo Cortante. Sin mentirte, yo creo que tenía como 3-4 meses de cristiano y ya estaba grabando mi primer disco con ellos. Ok. Entonces fue algo impresionante. Muy rápido. Impresionante lo que Dios ya había trabajado, lo que Dios ya tenía. Exacto. Entonces, así fue como conocí yo de Dios. Así fue como empezamos en esto. Y yo siempre les he dicho a la gente, tal vez soy el que canta más feo de todos. He visto un talentazo. Y la otra vez haciendo mención, jugábamos un amigo y yo, ahí sí no voy a decir nombre, okay. Jugábamos y me decía, es que tú tienes un rap bien viejo, War. Le digo, es que yo vengo de lo viejo. Sí, pues tú eres old school, prácticamente. Le digo, pero ojo, este rap viejo fue lo que Dios utilizó para que el día de hoy tú estuvieras aquí. Exactamente, que somos la nueva escuela. Amén. Entonces se quedó, dice, sí, es cierto, War. Le digo, sí, porque a mí me tocó que me bajaran de los escenarios, me tocó que me bajaran de una iglesia, o sea, tantas cosas. ¿Por qué? Porque si ahorita la gente ve que el rap es del diablo, anteriormente o años atrás, o sea, era lo peor de lo peor. Sí, y yo creo y que, aceptaban más que anduvieras drogado que anduvieras cantando. Yo veo que así como tú mencionaste ahorita, nosotros éramos los que abríamos punta, tú y tu hermano. Y prácticamente en el rap tú fuiste el que abriste punta, creo yo, aquí en Ciudad Juárez. Ya existía Filo Cortante, pero tú entraste con ellos y prácticamente, si no me equivoco, y como tú mencionas, fueron los primeros aquí en Juárez. Yo sé que en otros estados y otros países ya a lo mejor existía, pero aquí en Juárez no se veía. Pues y prácticamente fueron los primeros en verse. Así es, era un poquito más complicado porque gracias a esto me tocó conocer muchos lugares de la República. Salir a muchos lugares, incluso Estados Unidos, okay. Como Filo Cortante. De hecho, cuando Filo Cortante se deshizo, porque después se volvió a unir en El Paso, Texas, pero cuando se deshizo, gracias a Dios, y lo digo porque Dios es el que abre puertas, yo decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero cuando salí de Filo Cortante, o que Filo Cortante se deshizo, a los poquitos días me hablaron. Porque fue la primera vez que vino Funky a Juárez, cuando todavía existía el Poliforo Juan Gabriel. Sí. Y me tocó abrirle el concierto. No manches, ahí, yo fui a ese concierto y la verdad no me acuerdo. Me acuerdo que salieron unos raperos, pero yo no los conocía. Bueno, ahí éramos Charlie y yo. Charlie Caballero. No, ahí fue donde Charlie anteriormente iba y nos checaba y llegaba con su camarita a grabarnos. Okay. Charlie no cantaba, pero Dios me dio la oportunidad de empezar a convivir con él y después hicimos un grupo que se llamaba CNN, que era Carlos. Nunca la había escuchado. Carlos y Noé, que eran los que le abrimos al concierto porque no podíamos utilizar el nombre de Filo Cortante. Okay. Y ahí le abrimos con música en vivo. Pero Dios me dio la oportunidad de contactar. Y de ahí en el segundo fue más de 9,000 personas, tengo entendido, igual en el Poliforo. Y otra vez ya le abrimos, pero ya conocía yo a Funky, ya conocía a Manny Montes, Dr. P, bla, 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 bla. Bla. Y después hubo más forma de conocerlos más personalmente. Ok. Pero bueno, aquí también lo que veo es que a veces uno se le cierran las puertas y uno dice, Señor, ¿por qué? Pero a veces Dios ya está trabajando en otras puertas, más grandes incluso. Entonces,
Tú iniciaste en filo cortante. Así es. Posteriormente, y por cuestiones de necesidad, te aliaste con Charlie. Sí, nos conocíamos, Charlie y yo. Y crearon C-I-N. C-N-N. C-N-N, ajá. Ok. Y luego, después de allí, ¿te hiciste con otro grupo o ya de ahí en adelante fue cuando comenzaste como The War? Empecé a trabajar yo solo. Ah, ok. Empecé, trabajaba con todos. Ok. Con todos, pero como solista. Ya prácticamente ya ponías The War en vez de estar con algún grupo. Así es. Ok, así perfecto. ¿Colaboraciones? Casi con todos. Sí, pues sí, de hecho, algunas... ¿tienes canal de YouTube? Sí. ¿Y algunas de las canciones que hiciste las tienes en ese canal? Así es. Me imagino que si me meto son de las últimas que... No, tengo de los nuevos porque anteriormente no se utilizaban esos canales, sí, era sí, muy cierto, difícil. Sí, cierto. Era MySpace y era eso, pero yo la verdad he sido bien malo para lo que es la computadora. Oye, bueno, en tu caso... Eres el, creo que el rapero que con más trayectoria de los que he invitado. Y algunos han mencionado, ¿no? Que el MySpace, por ejemplo, creo que literal mencionó que él cuando empezó estaba en el MySpace. Pero yo creo que la gente que ve este programa, los chavos de ahora, la chaviza, yo digo que dicen, ¿y esos de qué están hablando? Así es. Esas páginas, para los que no conozcan, MySpace era lo que es ahorita Facebook, prácticamente. Así es. Qué loco, porque... Yo le digo a la gente que viene, y aquí lo he dicho en programas, cuando yo empecé a grabar música, no a cantar y no a grabar mis canciones, sino a hacer mis primeros pininos de eso de aprender a grabar una canción en un cassette. Fíjate la cosa, era un cassette, ni siquiera era CD. Uh-huh. Yo me acuerdo que tú ponías tu grabadora, el radio y estabas al pendiente. Y exactamente cuando escucharas la canción que te gusta, le ponías rec. Y ahí empezabas a grabar en un cassette. Me acuerdo que en el cassette le ponías en las orillas un pedacito papel. De papel. Un pedacito de papel para que empezara a grabar. Entonces, qué increíble. Dices que fue en el 2003, ya 17 años de esto. Entonces, sí, qué chido. En mi opinión, qué chido platicar contigo. Porque son cosas que ahora sí que los jóvenes ya no... No lo conocen, ni se imaginan por aquí cómo está el show. Entonces, qué chido que a ti te tocó el RCA todavía. Todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, ya de ahí comenzaste con The War. Así es. Y ahorita contando solamente los discos tuyos y los discos con grupos, ¿cuántos discos llevas? Yo tengo dos discos. Tú llevas dos como The War. Así es. Dos. Y tengo uno con filo cortante, okay. Un disco nada más, y ya de ahí muchas colaboraciones. ¿Pero la mayoría de las colaboraciones no están en esos discos o sí? No, son para sus grabaciones, son para sus... ¿Para otros discos? Para otros, okay. Pero infinidad, incluso una vez tengo, no sé si se acuerdan, aquí en Juárez hace tiempo hubo un grupo muy famoso, Gerson. Okay. Gerson Alabán, tengo una canción con ellos, okay. Con Rocío Madrid, o sea, ahí salimos. Una vez canté con, es que no recuerdo, no sé cómo se pronuncia, Deben Ríos, uno que canta Oración. Entonces, ¿me la crees que no he escuchado ni el nombre? No, sí, tiene temas muy famosos. Okay. Pero ahorita la verdad, pero he cantado así con mucha gente. Okay. Aproximadamente, ¿cuántas canciones llevas, tanto tuyas como fits, que tú digas, llevo como unas tantas? Pues yo creo que como unas 80 o 100 sí las tengo. Ya llevas una gran trayectoria. Y entonces, aparte, tengo cuadernos que nunca saqué temas. ¿Qué? Completos de temas. El otra vez esculcando tenía como unos 4 cuadernos llenos donde... Era lo que le hacíamos y pues, lo que se venía fue... Ahorita tú sabes que ya todo cambia. Sí. Después de cuando yo empecé a sacar mis discos, hubo un comentario de una persona que me dijo, oye, War, tienes 8 años aproximadamente que sacaste tu disco de reflexión. Lo que pasa es que tú no avanzas porque no te pones a la moda, no sacas. Entonces yo estaba analizando, yo le decía al señor, ¿será cierto? O sea,
usted me ha dado la capacidad para poder sacar un disco tal vez cada mes, cada dos, tres meses. O sea, usted me dio la capacidad, yo me dice algo y yo me pongo a escribir. Pero ¿de qué me sirve escribir 1,000 canciones si no llega al punto que queremos llegar? Que empiece a tocar corazones, que empiece a hacer la obra a través de lo que Dios te ha dado. Cuando pasa eso, me dice mi pastor, en ese entonces, Donato Valadez, me dice, ¿sabe qué, mijo? Me acaban de mandar un mensaje, su tema de reflexión anda en una parte de África donde se habla español. ¿Qué? Dije, señor, me falta llegar a muchos lugares. Entonces, mi idea no es grabar 1,000 discos, mi idea es grabar uno, pero se cumpla el propósito. Exactamente. Por eso el día de hoy llevo 2. Porque no es lo mío estar grabando discos, que yo respeto la forma de cada persona, sí. Pero no es lo mío. Yo quiero llegar a los lugares donde no muchos hemos llegado, y yo creo que para eso pues hay que esperar en su tiempo. Sí. Nuevamente comento, respeto la forma de cada uno, pero lo mío es ir a evangelizar, ir a predicar la palabra de Dios, porque esto sé que es una herramienta, pero lo que yo me estoy preparando sé que es mi ministerio, y es predicarles la palabra de Dios. Perfecto, y qué buena forma de pensar, porque a veces cometemos el error, y como tú dices, no digo nombres, pero cometemos el error de que queremos ser artistas, y no está mal, porque hasta dentro de todo, como humanos, queremos ese reconocimiento. Pero ahora sí que platicaba los días con mi esposa, y le decía, a mí me llena mucho ese eslogan que tiene Predi Records, saludos a Isaac y a Luis, que dice, donde primero es Dios. Amén. Entonces a veces olvidamos ese punto importantísimo, nos enfocamos en sacar la mejor calidad, en sacar la mejor rola, métrica, rap, etcétera, pero se nos olvida que primero es Dios. Así es. Se nos olvida que primero es Dios, y Él es el centro de todo. Yo le decía, pues a nosotros somos el burro y Él va encima de nosotros. Amén. Entonces, a veces queremos ese reconocimiento que pasa, porque sucede, como te dije ahorita, no está mal que te reconozcan, se siente muy bonito. Así es. Pero no es el principal objetivo, sino que Dios sea glorificado. Amén. Que el mensaje llegue a más gente, y qué bueno, de verdad me alegra que pienses de esa manera, y qué bueno que tu línea de trabajo ministerial lo lleves de esa forma. Incluso he visto en internet, yo casi no te veo en persona, pero en internet he visto que andas haciendo eventos, sí, y prácticamente, si no me equivoco, tú eres el que organiza todo ese show. Así es. Qué buena onda. Coméntanos un poquito de eso. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué chido? ¿Qué malo? Todo. Cuéntame todo. Es que ahí, el otra vez un hermano publicaba que hablaba de los verdaderos natos, seguidores de Dios, el que tiene que hacer las cosas conforme dice la Biblia, y el hermano pues empieza a poner los puntos, ¿verdad? Y pues yo digo, wow, sí es cierto. Pero yo le contesté al hermano y le digo, hermano, todo lo que usted está poniendo yo lo hago, pero yo nunca me he puesto a pensar si soy un verdadero o no soy un verdadero. Lo único que estoy haciendo es darle a Dios lo que Él hizo por mí. Okay. Él me salvó, Él me rescató, y yo jamás me he puesto a pensar, ¿el War será un evangelista? No, simplemente hago mi trabajo porque sé que tengo que hacerlo. Hey. Sin embargo, yo voy al donde está la necesidad. Hoy tenía tiempo donde se me había hablado por parte de mi pastor y de varias personas que teníamos que hacer como un grupo. Y yo decía, Señor, yo no quiero trabajar, yo he trabajado con grupos, es muy difícil. Hey. Yo quiero trabajar yo solo. Yo quiero seguir trabajando con toda la gente, pero como War, no como nadie más. Entonces, desde ese momento tú ya preferiste ser de War. Así es. Perfecto. De War, ¿qué viene para tu ministerio? Me comentabas ahorita que no, normalmente no usas tu canal de YouTube, usas más la fanpage de Facebook. Así es. Lo que es Facebook. Tengo Twitter, tengo Instagram. Okay. Y es donde pues subo un poquito más porque tiene más views. Okay. Ahorita tú sabes que si alguien va a reproducir un video y no trae datos, entonces hay batalla. Exacto. Entonces por eso ahorita le estoy pegando más a estas
otras plataformas. Así perfecto, es. De todas maneras, para el que quiera seguir a War en sus redes, aquí están saliendo todas sus redes sociales para que lo vayan y lo sigan. Amén. Y también le insto a toda la gente que está viendo este programa que se suscriba al canal, a este canal de YouTube. Si estás en Facebook, está bien que lo vea, pero te invitamos a que vayas y lo veas en nuestro canal de YouTube. Amén. En las analíticas les mencionaba en un video que hice que la mayoría de la gente que está viendo ahorita el programa del rap es gente que no está suscrita al canal. Ahí en el canal me dice quién lo ve y quién no, y quien lo está viendo no son suscriptores, son gente que nada que ver. Entonces, así es que nada más dele clic, ¿no? Nada más es un clic, es gratis. Es gratis, sí. Lo que le decía en el video, no entiendo por qué no se suscribe. Así de simple. Así es que dele clic, que nada le cuesta. Exacto. Entonces, ¿qué viene de nuevo para The War? ¿Un disco, canción, video? Ahorita la verdad no he estado pensando en disco. Okay. Yo creo que vienen cosas no más importante, todo es importante. Porque cuando Dios te da algo, pues viene en ese momento preciso. Pero ahorita me estoy enfocando más en la calle, en ir a llevar palabra. Como muchos saben, y los que no, ahí los que me van a estar viendo por las redes sociales o por diferentes medios, Dios me permitió tener un grupo de guerreros que nos hacemos llamar como Festival Urbano. Okay. Y andamos predicando por todas partes, gracias a Dios. Tenemos planes de salir de la ciudad. Incluso ya hay una invitación para el mes de junio, ir a la selva, la Candona en Chiapas. Okay. Entonces, hay planes. Entonces, ahorita no es el plan grabar un disco. Es tal vez grabar un tema, dos, ir haciendo. Por ejemplo, en el video que van a ver, es uno de mis temas nuevos. Okay. Que no va en ningún disco. Y tengo la estrategia. Eso va más adelante. Vamos, el rapeando que viene ahorita. Por eso les comentaba en el video que van a ver. Okay. Es uno de mis temas nuevos. Tengo otro tema que se llama Testimonio, totalmente nuevo. Es más, para ser sincero, no me lo sé al 100. Okay. Porque pues no lo he cantado, ya lo tengo grabado, pero no lo he cantado. Y tengo uno que se llama Mi Princesa. Perfecto. Tenemos el de esos tres nuevos totalmente, que no han salido ningún disco, no han salido nada, pero en redes sociales sí. Así es. Okay. Entonces viene también el que estamos haciendo con, o el que ya terminamos, que es el de Sin Miedo. Okay. Pues seguimos trabajando, pero les digo. ¿Va a salir solamente canción o viene con video? No, viene con video también. Perfecto. Viene con video. Pero les digo, ahorita como que no me estoy enfocando en hacer un disco, sino en tratar de hacer todo lo más que se pueda para ir a la calle a predicar. Perfecto. Bueno, pues entonces para los que quieran y les gusta la música de The War, ya sabemos un poquito más. Por ejemplo, en esta entrevista me estoy dando cuenta de cosas que yo no sabía. De hecho, cada vez que platico contigo me entero de cosas que yo no sabía. Hay algo nuevo. Sí, algo nuevo. Entonces, la verdad que agradable momento tenerte aquí con nosotros. Espero que a la gente les esté gustando. Ojalá. Como les dije en el video que hice, digan aquí en YouTube, por favor, si vas a comentar, gracias, pero coméntalo en YouTube, nos ayudas mucho más. Comenten a quién quieren que invitemos. Ya me dijeron algunos que invite a Yossi, que otro me dijo que a Hammer. Sí. Digo, está bien. Estamos planificando la forma de la, ahora sí que la estrategia de que ellos puedan venir. Así es, porque es un poco complicado. Sí, que ahorita está pastoreando los jóvenes. Sí, me dijo que anda como 300, creo, algo así. Como 300 jóvenes. ¿Hace cuánto te invité a ti? Para poner el ejemplo. Casi como 3 semanas, ¿no? Más o menos. Y no habías podido venir. Hasta que me llegó la ofrenda fue cuando pude venir. Entonces, como notarán, yo ya invité a gente y algunos de los que ustedes están mencionando ya los invité. Nada más que es cuestión de que pues ellos también tengan chance, porque así como es. Me lo mencionaba uno que va a venir posteriormente, me dijo, men, yo ya quiero ir, pero por cuestiones de la iglesia, por cuestiones del ministerio, incluso del trabajo o la familia, no he podido. Entonces, gracias, pero también si quieres que invitemos a alguien que a lo mejor yo no he invitado, coméntenlo en los comentarios, por favor. Así es. Entonces, un gusto, The War, vamos a lo que sigue y pues, la verdad, qué gusto tenerte con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y pues ahí nuevamente suscríbanse, denle like, también búsquenos ahí en las redes sociales, ahí como había dicho Pana, van a estar apareciendo todo. Y pues queremos seguir trabajando. Ahí ustedes van a poder ver en verdad lo que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, pues esta fue la entrevista con The War. Un gusto, como te lo mencioné ahorita. Y pues vamos a lo que sigue. Vamos a ver. Este es el programa del rap. Todavía no se acaba. De hecho, apenas
apenas comienza. Yeah. Ven y dale play porque ya comenzamos. Tu artista favorito, aquí te lo presentamos. Ya empezamos el programa del rap. El programa del rap.